Público Nacional Osvaldo Schur, del director de operaciones de la misma empresa ingeniería Luis Damiano, también lo hace el secretario de Minería de la provincia, don Rodolfo Micone, el señor subsecretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, licenciado Edgardo Gordillo, el señor gerente de la planta Loma Negra, planta Catamarca, ingeniero Marcelo Reggioni, el señor director de Educación Técnica de la provincia, ingeniero Rodolfo Vivanco, también lo hacen los señores supervisores de Educación Primaria, Noemí Leiva, supervisor de nivel secundario, don Enrique Antonio Concha, también lo hace la directora de Gestión Científica del Ministerio de Educación de la provincia, licenciada María Gabriela Quiroga, representantes de la Asociación Cooperadora Agrícola Colonia de Achalco, también de la Agencia INTA Santa Rosa, de la Asociación Productores Rurales de Guayamba, el señor gerente de la Fundación Loma Negra, licenciado don Eduardo Ortega, representantes de diferentes instituciones del medio, la señora directora de este establecimiento educacional que gentilmente nos concede el préstamo del edificio, especialmente de este salón de usos múltiples, como así también la presencia de la señora directora del GIM número 22, Jardín de Infante Nuclearizado, la señorita Quiroga, que gentilmente nos han cedido la dirección del jardín para recepcionar a las autoridades. Un gran aplauso para quienes nos han concedido en calidad de préstamo. El Consejo de Desarrollo Comunitario CDC del Alto y todas las instituciones miembros de la Municipalidad del Alto, la Dirección de Educación Técnica, la empresa Loma Negra, queremos darles la bienvenida al ciclo lectivo 2012 y desearles muchos éxitos en el camino que han elegido emprender. Estamos muy contentos que una vez más las comunidades del Departamento del Alto, con sus jóvenes, mujeres y adultos, hayan respondido masivamente a la convocatoria de los cursos 2012, que tiene el noble propósito de mejorar la formación profesional en oficios de todos ustedes. Para quienes integramos las instituciones y organizaciones comunitarias que promovemos la concreción de esta iniciativa, es un gran aliciente, ya que nos obliga, pero a la misma vez nos entusiasma a redoblar nuestro esfuerzo, compromiso y creatividad para acompañarlos a que logren los objetivos que cada uno de ustedes se han propuesto. Por eso queremos decirles simplemente, cuenten con nosotros y con este compromiso damos por inaugurado el ciclo lectivo de formación profesional en oficios 2012. Bienvenidos todos. A continuación, señoras y señores, vamos a recibir a nuestras banderas de ceremonia, esos colores celeste y blanco que el día 27 de este mes que fenece estaba cumpliendo los 200 años de creación. Banderas de ceremonia que representan a esta escuela, número 270, gobernador Dr. Pacífico Rodríguez, como así también a la escuela secundaria número 53 de esta Villa del Alto. Abanderados y escoltas por
portando la bandera de ceremonia de la nación que pertenece a la escuela secundaria número 53 de esta localidad de Villa del Alto. Gracias a la firma del convenio entre la empresa Loma Negra, Fundación Loma Negra Provincia, el año pasado y ratificado este año, la llegada de esos cursos ha transformado el Alto. Hoy estamos viviendo ya esa transformación. Por ello vamos a escuchar dos experiencias de dos personas. Uno de ellos que ya está inserto en la planta Loma Negra en primer término, el señor Cristian Luna. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, quería comentarles sobre mi experiencia en la fábrica. Gracias a los cursos que han traído por medio de los convenios entre la empresa y el gobierno, muy linda experiencia, aprender nuevas cosas, de repente tener otras posibilidades. Esto espero que les sirva a otras personas también para superarse como persona, tener otras posibilidades de otros trabajos, salir a otros lados, conocer. Bueno, no tengo mucho para decir. Ahí está el aplauso entonces para Cristian Luna. Y a continuación lo hará Ali Acosta, que ha estado circunstancialmente también ahí trabajando. Ali Acosta. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Ali, para los que no me conocen. Soy uno de los beneficiados con la presencia de la Escuela Monotécnica, ya que ha sido el camino para el conocimiento y la superación. Quiero agradecer a quienes han hecho posible todo esto, especialmente a la gente de Loma Negra, por la oportunidad que nos brindó de participar en la última reparación de la Jasma, que ha sido una muy buena experiencia para todos los que hemos participado. En nombre de todos mis compañeros y el mío propio, de nuevo gracias. Ojalá que esta movida traiga trabajo y más cosas buenas para mi pueblo. Muchas gracias en nombre de todos. Que nada se hubiese concretado sin la presencia de la subsede de la Escuela Misión Monotécnica número 71 a cargo del profesor Rivarola, a quienes pedimos un caluroso aplauso, como así también a los inscritos. Los cursos aquí en Villa del Alto de este año: albañilería, herrería, aparador de calzado y curtiembre, cocina y repostería y confecciones textiles. Hasta el momento, y lo que se han inscrito acá hasta hace un ratito, 167 inscriptos en la Villa del Alto. Se va a proceder a continuación a la firma del convenio donación de la Fundación Loma Negra para el Desarrollo Sustentable a la Asociación Cooperadora Agrícola Colonia de Achalco para la ejecución del proyecto Agregando Valor, Apoyo Técnico, Asociatividad y Financiamiento a Emprendimientos de Jóvenes Rurales, formulado en el ámbito del CDC El Alto. Monto 262.200 pesos. Convenio entonces en la invitación a la firma al señor Ramón Sosa y al señor director general de Loma Negra, contador Osvaldo Schuch. Está el licenciado Ortega también, gerente de la Fundación Loma Negra. El señor Ramón Sosa,
presidente de la Asociación Cooperadora Agrícola Colonia Achalvi, concretándose la firma de este convenio. Gracias. El señor Ramón Sosa, conceptos entonces del presidente de la Asociación Cooperadora Agrícola Colonia Chaco. Bueno, muy buenos días a todos los presentes y en especial a la gente esta de Loma Negra, que creo que está trabajando en beneficio de toda la comunidad y tratando de sacar a muchos jóvenes adelante, con proyectos, con inquietudes, y bueno, y nosotros de parte de la Asociación Cooperadora de Achalco, a la cual me toca hoy representarla, muchísimas gracias también en especial a toda la gente que colabora, a todos los colaboradores que tenemos, y que ponemos todo un granito de arena para bien de hacia la comunidad, porque es nuestro objetivo. Nosotros trabajamos ad honorem, no trabajamos con ningún rédito. El único rédito nuestro es hacer bien hacia la comunidad y hacia cuanto podamos. Así que, bueno, es poco lo que tengo para decir, no soy preparado en esta materia de hablar hacia el público, pero sí, nuevamente muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la gente de Loma Negra, porque creo que está haciendo mucho por el bien de la comunidad, de las zonas aledañas, en especial de nuestra zona en la cual está implantada Loma Negra. Y por ahora nada más, muchísimas gracias y espero que lo sepan aprovechar. Escucharemos al señor director general de Loma Negra. Palabras del contador Osvaldo Schultz. Muchas gracias. La verdad que es una enorme satisfacción para nosotros, todo el programa que ustedes están realizando. Es una enorme satisfacción estar pudiendo hacer esto juntos, empresa y comunidad, con sus organizaciones intermedias. Estamos convencidos de que la educación primero y el trabajo después es lo que dignifican a las personas, lo que lo permite tener un ascenso social, y no hay fronteras para eso. Por eso me encanta que estemos haciendo estos actos en una escuela, que es de donde se empieza a hacer crecer estas plantitas. Yo creo que para cualquier chico, no importa la edad que esté estudiando, no hay límites a lo que pueda llegar. Así que gracias por esta oportunidad de estar hoy acá siendo parte de esta fiesta de todos. Nada más. Las palabras
Gracias del señor director de Educación Técnica de la provincia, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Habla el ingeniero Rodolfo Vivanco. Muy buenos días a todos. Para mí también es un placer, empezando por saludar a todos los que están aquí presentes, autoridades provinciales, autoridades municipales, compañero Ariel Ojeda, estamos acá en su casa, gente de Loma Negra, con la cual estamos trabajando realmente en forma muy satisfactoria para nosotros. A todos, la comunidad alteña, particularmente a todos los jóvenes y adultos que apuestan por esto de seguir estudiando para el progreso personal, pero también para el progreso de toda esta comunidad. Quiero también resaltar, por supuesto, al personal de la institución y en la persona del señor director de la Misión Monotécnica 71, con quien realmente hemos acordado con mucha satisfacción, con mucha emoción hoy en día de ver estos frutos de ya un inicio, pero más aún todavía los desafíos que vienen por delante. Quiero también hacerles llegar las salutaciones de la señora ministra, la profesora María Julia Costa, que por razones de compromiso ya asumidos no puede acompañar hoy, pero que les hace llegar su afectuoso saludo. Ella está muy compenetrada de todo esto que estamos viviendo en esta comunidad. Ella ha tenido la oportunidad de recibir a las autoridades y ver cómo mancomunadamente se van encaminando estos sueños, que por allí, por supuesto, que necesitan de la motorización de una empresa comprometida con la comunidad que lo rodea, pero desde ya que también tiene que darse esa conjunción con las decisiones políticas que nuestra gobernadora nos ha, digamos, transmitido a todos nosotros, de llegar a todas las comunidades y allí a donde más se necesita justamente sembrar esa semilla del progreso. Y el progreso justamente surge de la educación y del trabajo. Y esto realmente que se está viviendo en la comunidad del Alto para nosotros es un modelo que debemos, digamos, tenemos el mandato de llevarlo a todas las comunidades, las empresas, el gobierno, las instituciones escolares, las instituciones y organismos y todo tipo de organizaciones que estén vivas en la comunidad, mancomunadamente generar un grupo como lo es acá, lo que motoriza también a partir de las ideas que propone Loma Negra de los CDC, de juntarnos todos y decir, ¿qué podemos aportar? Esto es algo realmente que nos tiene que movilizar. Es decir, ¿qué puedo hacer yo por mi comunidad? Y no tanto golpear la puerta para decir, ¿qué tienen para mí? En este caso, se ha juntado un grupo de voluntades queriendo hacer crecer esta comunidad. Y ya estamos viendo, realmente me emocionan las palabras de Cristian, que realmente es el fruto del trabajo, del esfuerzo, del estudio, y que seguramente en las más diversas resultados que pueden, los frutos que pueden verse de estos cursos, como son los emprendimientos que están surgiendo, de gente que apuesta a juntarse, a cooperar, a sumar voluntades y a confiar unos en los otros de que juntos con el esfuerzo se suma y se puede ir más lejos. Bueno, no quiero ahondar más. Disculpen que hayamos llegado tarde por las distancias que nos separan de la capital, pero no así la distancia que tenemos en el corazón con ustedes. Acá con el compañero Ojeda, que nos está llevando siempre los pedidos, las propuestas, y que en la medida de nuestras posibilidades ya las estamos poniendo en marcha, ¿sí? Que ese es el compromiso que tenemos y que realmente nos gusta cuando un intendente viene a nosotros
y nos está marcando la ruta de lo que necesitan las comunidades. Y nosotros estamos justamente desde este gobierno tratando de apuntalar toda esa gente que tiene tantas ganas de crecer. Bueno, nada más, muchísimas gracias y muchos éxitos para los que están emprendiendo estos cursos. Hasta luego. Voy a invitar a que concrete un saludo a todos nosotros, al señor Secretario de Minería de la provincia, Ingeniero Micón. Hola. Bueno, la verdad que esto no estaba preparado que yo hable, porque ya lo dijeron todos acá muy bien. Antes que nada, quiero agradecer a toda la comunidad, al señor Intendente por habernos invitado, a la señora de Loma Negra, a toda la comunidad, a los estudiantes, a los padres que están acá. Yo creo que es un logro y muy importante lo que está pasando en este momento acá en el Alto. Escuchaba a Cristian y Ariel, son los dos chicos que dieron testimonio. Y en nuestra provincia queremos muchos Cristian y muchos Ariel. Yo creo que es lo que le está faltando a la comunidad hoy en día. Yo creo que la responsabilidad social, empresarial, que está llevando adelante Loma Negra, para nosotros y de la Secretaría nos parece un ejemplo a seguir. Yo creo que el hecho de unir la comunidad con las empresas es la única forma que podemos desarrollar todas estas regiones que se encuentran postergadas muchas veces por que no tiene otro desarrollo que no sea el tema de la minería. También les quiero decir que hay una gran deuda con el Este con respecto a lo que es la minería. Y nosotros hicimos un censo y la verdad que nos hemos sorprendido. Hablamos mucho de que Alumbrera tiene 1.200 personas, 1.300 personas trabajando. Pero si hacemos un recuento de toda la gente que trabaja en el Este, hacemos una Alumbrera y tal vez una Alumbrera y media. Y creo que está muy postergada. Es de allí que hay un desarrollo que tenemos planeado en nuestra agenda sobre lo que es la minería del Este. Y lo queremos llevar adelante. Y creo que este es un puntapié inicial muy importante. Creo que es un ejemplo a seguir. Creo que, repito, la responsabilidad social y empresarial que hablamos alguna vez el año pasado con Agustín en la oficina, es algo que está muy marcado dentro de la política minera que tiene este gobierno que asumió con Lucía Corpaz y nos ha puesto pautas muy claras para seguir adelante. Es decir, que si hay un yacimiento, hay una mina o hay un emprendimiento minero que esté en una zona, primero se va a beneficiar a la zona donde esté ese emprendimiento y luego se verá qué es lo que puede pasar. Así que yo creo que hay un compromiso, hay un gran desafío, hay un gran trabajo por delante. Y celebro esto que estamos viviendo hoy con respecto a los cursos, a la unión entre empresa y comunidad. Felicito al señor Intendente, a la gente de Loma Negra, como también a la gente de Educación, por llevar adelante este encuentro. Muchas gracias. Intendente Municipal. Habla don Ariel Fernando Ojeda. Bueno, primero agradecer la presencia de todas las autoridades dependiente del Ministerio de Educación de la provincia, de la planta de Loma Negra, al personal docente de la casa y a todos los presentes. Realmente esto que estamos viviendo el día de hoy es un sueño largamente anhelado, no únicamente por mi persona, sino por muchos alteños durante muchos años. Creo que hoy ya podemos decir que se abrieron las puertas realmente al futuro que yo como intendente pretendía y que todos esperaban de que esto se desarrolle en mi departamento. Gracias a,
a estos convenios que se están realizando entre gobierno, empresa, que es la forma de, como todos los que los oradores dijeron, cada uno poniendo un granito de arena, yo creo que vamos a llegar a lograr grandes cosas. Y esto realmente es grande, que el día de hoy se esté firmando nuevamente el convenio, que se esté abriendo el ciclo lectivo 2012 de la Escuela Monotécnica, y bueno, y para todos esos chicos, esos 160 que se van a incrementar en estos días, porque yo desde el municipio voy a poner todo para que estos cursos se amplíen al departamento en tres localidades más, que es Infanzón, Vilismán y Chañar Laguna, así que la matrícula de jóvenes va a ser más grande todavía. Y a todos esos jóvenes les quiero dar la tranquilidad, como lo dijo el ingeniero hace rato, que me ven seguido por el Ministerio de Educación, y sí, yo sé que a veces quizás les parezco cargoso, pero yo lucho por lo mío, yo lucho por mi pueblo y quiero que mi pueblo tenga lo que no tuvo durante mucho tiempo, así que seguro que me van a seguir teniendo en el Ministerio de Educación y agradezco la predisposición que tuvieron anoche en recibirme, que hasta las 10 de la noche estuvimos solucionando problemas para el departamento, que problemas que no eran problemas porque eran fáciles resolverlos, y se consiguió la apertura de la escuela número 18, que hace 15 años que estaba cerrada, se va a inaugurar, va a abrir el 9 de marzo. También otro gran logro que fuera de la escuela esta monotécnica, otro gran logro es que ya podemos decir que los chicos que hagan estos cursos de capacitación y les falta el secundario, ya el secundario para adultos también lo vamos a tener, porque se va a recuperar y va a estar funcionando de acá a un mes más el CEN para adultos, así que van a poder tener también el título secundario. Y entre ayer y hoy yo creo que son muchas las cosas que se consiguieron. Hoy la satisfacción ya también de dar la noticia a mi departamento, a mi pueblo, de que ya se iniciaron las perforaciones en el departamento para el agua potable de muchas localidades que no la tenían. Ya hoy está el camión en la localidad de... se me fue... En los corrales ya está el camión realizando la perforación, y así después continúa la Villa El Alto, La Tuna, donde se va a abrir la escuelita en Huayco Hondo también. Voy a hacer una perforación para que gocen del agua potable esos niños, esa comunidad también. Sí. Tenía mi apuntador, pero no me olvidé, porque ese era lo último, que lo de los anuncios en educación, que tantas satisfacciones me está dando, porque yo dije, si nosotros queremos crecer como comunidad, si nos queremos desarrollar en lo productivo, tanto en lo ganadero como en lo turístico, primero nos tenemos que educar. Y yo creo que estos son los logros que yo quería, empezar por la educación, y todo lo que estoy nombrando son logros muy grandes, y me falta un anuncio más, que es la carrera terciaria con la tecnicatura en turismo, que también va a iniciar ahora en abril, si Dios quiere. Así que yo creo que las oportunidades están para todos. Bueno, desearles a todos los jóvenes que se inscribieron lo mejor para este año. Desde el municipio yo también voy a crear oportunidades de trabajo. Ya anuncié durante todo el tiempo recorrido, de corto tiempo recorrido en política, anuncié la creación de dos plantas industriales de premoldeado, así que estos chicos que van a salir de estas capacitaciones también van a estar capacitados para formar parte de esas plantas, que dentro de muy poco, ruego a Dios que sea cortito el tiempo. Muchos me dicen que frene un poco mi ansiedad, pero es difícil frenarla, y esa efervescencia lo voy a tener por siempre, y le pido a Dios salud para poder llevar adelante todas las cosas y las metas que me propongo, ¿no?
que sin duda que sin el apoyo de toda la comunidad va a ser imposible lograrlas. Y yo creo que esto que están haciendo los jóvenes con inscribirse para estos cursos es apoyo a gestión. Así que bueno, nada más que agradecerles y muchas gracias y que disfruten de todos estos beneficios, ¿no? Vamos a participar a continuación de la firma de contratos de comodatos, dando cumplimiento a lo comprometido con la Fundación Loma Negra, la institución administradora, Centro de Jubilados y Pensionados El Alto, del proyecto Construyendo Futuro para Todos, Empleabilidad, Emprendimientos, Recreación y Salud con Jóvenes y Mujeres, firmarán seguidamente los contratos de comodatos por préstamos de máquinas y herramientas para la puesta en marcha de 2 emprendimientos productivos y de servicios. Compartimos con la comunidad que el pasado 8 de febrero, en oportunidad de la visita de la señora Carla Duprat, directora de sustentabilidad de Intersemen, se entregó la primera cuota del mencionado proyecto por un monto de 79.000 pesos y que en la fecha se han invertido al momento un total de 70.000. Invitamos a la tesorera del Centro de Jubilados, señora María Inés Bogao, y a los representantes de los grupos de emprendedores, señora Susana del Valle Barrientos y señor Juan Ignacio Pontífice, a rubricar los respectivos contratos de comodato. Contratos de comodatos. De aquello que vivimos el pasado 8 del mes en curso, y que luego del retiro de las banderas de ceremonia ustedes van a poder observar parte de esas herramientas y máquinas. Afirmando la señora tesorera del Centro de Jubilados, señora María Inés Bogado. También lo hará la señora María, la señora Susana del Valle Barrientos y el señor Juan Ignacio Pontes. Recuerden que los cursos del momento son albañilería, herrería, aparador de calzado de curtiembre, cocina, repostería, confecciones textiles, lo que va a dictar la Escuela Nación Monotécnica número 71 de Villa El Alto. Hay más de 160 inscritos. La firma de este contrato de comodato. Los invito entonces a ponerse de pie para que despidamos a las banderas de ceremonia que han engalanado, que le han puesto patria a este momento tan especial en la vida del Alto. En primer término, lo hará la bandera de ceremonias de la escuela número 270. Señores, por vuestra presencia, muchísimas gracias y la invitación a observar las herramientas, las maquinarias del proyecto número 1. A las autoridades de la empresa Loma Negra, de la Fundación Loma Negra, especialmente un cálido saludo, muchísimas gracias por acompañar la historia, activamente la historia de este departamento El Alto.
exdirectora de la escuela número 270, ha entregado ya las llaves del espacio físico al señor director de la escuela Misión Monotécnica para que ahí funcione la parte administrativa. Las llaves, ahí, así que un caluroso aplauso. Vamos a invitar entonces a continuación al corte de cinta a las autoridades de Loma Negra, tanto director general de Loma Negra, gerente de planta, gerente de la fundación, autoridades educativas, al corte de cinta ahí que han preparado las señoritas. También es preciso resaltar que se adquirieron los materiales para remodelar ya el Club Atlético Independiente. El aplauso entonces por los materiales. ¿Cómo les va? ¿Cuál es tu nombre? El nombre mío es Susana Barriento, soy del grupo textil. ¿El tuyo? Felipe Barriento. ¿Cómo ven ustedes esta experiencia de unir el municipio, que una empresa como Loma Negra, una fundación de Loma Negra, haga este aporte para una apertura laboral de ustedes? Y nosotros lo vemos muy productivo porque nunca se había dado esto en este lugar y estamos muy contentos. Queremos agradecerle a toda la gente de Loma Negra por este espacio que nos han dado a nosotros. Y ahora estamos contando con las máquinas nuestras para emprender este emprendimiento. El trabajo dignifica, indudablemente. Uno se siente mejor. La verdad que sí, sí, yo también, o sea, agradecida, muy agradecida. Y bueno, y para las otras chicas, que para que nos sigan a nosotros, la verdad que vea que llegamos hasta el final y con un buen fruto. ¿Y qué es lo que están haciendo concretamente ustedes? Y estamos haciendo de
todo un poco, o sea, empezamos con de todo un poco, o sea... ¿Taller de costura? Claro, el taller de costura, sí. Y si Dios quiere, bueno, vamos a seguir haciendo ropa para la municipalidad, para lo que nos soliciten, o sea. Bueno, gracias. Les agradezco mucho el tiempo que me brindaron, les deseo mucha suerte en este emprendimiento. Recuerden que la única manera de crecer es con la educación y con el trabajo. Gracias, chicas. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Contador, buenos días, buenos gracias días. Por estar aquí. No, un gusto. Se siente mucha satisfacción en la manera esta de generar un puesto de trabajo. ¿Cuál es su impresión que se lleva de todo esto? No, la palabra es esa, satisfacción, porque uno vive una realidad, la mía, muy distinta en una gran ciudad, donde el acceso a muchas de estas cosas, digamos, está mucho más fácil para todo el mundo. Y lo que nos damos cuenta es cómo juntándonos distintas voluntades, un poquito poniendo cada uno, parece que hay una levadura que atrae, incluso estoy sintiendo que gente Adriani también se quiere juntar, la gente de Alpargatas cuando se enteró quiso colaborar, y bueno, así es como se hacen las cosas, ¿no? Indudablemente, para todo esto, esto es una mesa que tiene cuatro patas, contador, una pata política, una pata productiva, una pata técnica y una pata financiera. Y ahí es donde ustedes empiezan a jugar. Realmente los felicito porque esto que están haciendo ustedes es devolverle a la comunidad lo que la comunidad les brinda. Sin duda, pero mencionaste la pata política y la verdad que debo decir que el intendente me ha sorprendido la fuerza que tiene, las ganas de hacer. Da gusto encontrarse también con eso, digamos. Con la posibilidad de que Estado y empresas pueden hacer cosas juntos, con total apertura, con ganas de trabajar. La verdad me voy muy contento. Estamos siendo asistentes a una época nueva. La nueva política en manos de jóvenes, el nuevo financiamiento en manos de empresas que devuelven, que son solidarias con su comunidad. Muchas gracias por el tiempo, gracias por asistir acá y en cualquier momento nos volvemos a ver. Al contrario, un gusto. Gracias. Un gusto. Gracias. Juan, buen día. Vos sos, componés un grupo que está trabajando gracias al aporte de Loma Negra, gracias al interés del intendente del Alto. ¿Cuál es tu experiencia, Juan? Bueno, la experiencia es muy buena por todo lo que han aportado, digamos, por toda la posibilidad que tenemos. Y bueno, esperamos que les podamos dar fruta a toda la herramienta, ¿no? No tengan ninguna duda. Fíjate vos que trabajar, educarse, formarse para poder salir adelante y triunfar en esta vida. Ese es el concepto, ¿no? Sí. Y bueno, sí, todo, gracias a Dios, el año pasado pudimos hacer varios cursos para poder llegar a formar parte del proyecto, ¿no? Y bueno, se dio que nos dieron la posibilidad, que nos dieron la herramienta, así que bueno. Ahora todo depende de ustedes, ¿no? Ya le dieron las herramientas, le dieron la posibilidad del proyecto, ahora viene la formación de ustedes. Y sí, habrá que seguir haciendo los cursos y bueno, dale para adelante nomás. Bueno, muchas gracias, saludos a tu compañero de grupo. Gracias, de nada.
Gabriela. El año pasado, inicio de la etapa de creación del CDC, de la totalidad de la cantidad del alto, de los objetivos que estamos planteando, cuál es el plan de acción que estamos pensando para el 2012, el presupuesto. Esto es un poco el resumen de lo que pasó el año pasado y este. Como cívico, el cívico es comité de interacción objetivo de voluntariado de interacción con la comunidad, es lo que formamos desde Planta y logramos en 2011 consolidamos como comunidad. Terminamos el año pasado 7 personas, este año se sumaron otras 2, llegamos 9 colaboradores de protegida, como voluntariado, entonces ahí pudimos. Recursos humanos, nuestro equipo de voluntariado va a dar un pequeño taller en los cursos de oficio sobre el tema de cómo organizar un currículum vitae, cómo sostener una entrevista de selección de personal y algunas habilidades comunicacionales básicas que necesitamos, ¿no?, en los cursos de este año. Y también en los cursos de este año como es la economía saludable.
Camargo Correa, lo que dirigió Fundación, digamos, nos llevan a enmarcar nuestra acción justamente en esos valores, en esas creencias, y que concibe a la empresa como un agente de desarrollo, ser aliado de las comunidades. Esto es lo que nosotros vivimos cotidianamente, ¿no? O sea, no nos movemos solos. O sea, nosotros siempre trabajando con las organizaciones, con el municipio, desde ese concepto de sinergia, ¿no? Que es complementariedad y que es articulación. Y bueno, también esto que la inversión social privada es más eficaz, toda vez que está, cuando está alineada con la política pública, hay nuevas sinergias. Y esto es lo que hemos tratado, lo que estamos profundizando y haciendo. Y el trabajo voluntario como ejercicio de ciudadanía, ¿no? Y como también responsabilidades individuales y sociales con nuestras comunidades, con la sociedad